pues te informamos, la primera pelea fue Mario La Sombra Martínez contra Fabián El Huracán Díaz. La segunda pelea fue Manuel Mane Arellano contra Daniel Acosta. La tercera pelea fue Miguel Ángel Torres contra José Padrino González. Después, la cuarta pelea de la noche fue José Antonio Leos Neri contra Juan Carlos Terry Rubio. Y pues esta es la quinta pelea que estamos viendo, de Osvaldo Gallito Noboa contra Esteban Bermúdez. Apóyenos, apóyenos compartiendo la transmisión en vivo con sus amigos, familiares, conocidos, toda la gente que tengan ahí como amigos en el Facebook, para llegar a más personas. No importa que ni siquiera lo conozcan o que no le hablen, ustedes háganle llegar esta invitación para que sigan el boxeo aquí en Guadalajara, Jalisco, las estrellas ascendentes en esto del deporte, del pugilismo, del fuerte impacto. Porque los estamos invitando a seguir la transmisión de Fibo Sport Boxeo. Y mandaron a El Gallito Noboa a la lona con cara a las láparas. Aquí en el México 68. El Gallito Noboa le dice que está bien, pero el tercero sobre la superficie le ve y pues trae un fuerte corte. Le dice que ya no puede continuar. Le abrieron el pómulo bastante, bastante fuerte a El Gallito Noboa. Un knockout más a favor de Esteban Bermúdez, que pues su nuevo récord se transforma a 12 peleas ganadas, 2 perdidas, un empate, 8 de ellas por la vía del knockout. Pusieron en malas condiciones a El Gallito Noboa. Se acaba este combate y pues la verdad que estaban dando una gran pelea, pero pues le metieron esa mano dura, fuerte al Gallito Noboa, que lo dejaron acostado en el cuadrilátero viendo con cara hacia las lámparas, y le reventaron el pómulo también. Ahí le está haciendo la revisión el médico del cuadrilátero para ver qué tan duro fue el impacto que le ocasionaron a El Gallito Noboa. ¿Ya estás en vivo? ¿Ya estás en vivo? Bueno, no lo voy a decir. Claro, es que tarda unos segundos en caer. Hey, hace cuenta que tú ya quedas en el kit, pero no te aparece. Dale otra vez para abajo. Anunciamos el vencedor de esta pelea por nocaut efectivo. Nocaut efectivo a favor de Esteban Bermúdez. Pues se llevó esta pelea Esteban Bermúdez. Lo puso mal al Gallito Noboa, lo mandó a la lona con cara a las lámparas. Un knockout más para Esteban Bermúdez,